Y tenías un comentario al respecto, estábamos hablando en la pausa, y me decía, ¿y ahora qué van a hacer con, con estos vehículos? ¿Cómo es posible que ahora esos vehículos vayan a ser ad, asignados a la policía? ¿Cuál sería la propuesta y cuál es tu opinión al respecto de lo que se está haciendo? Porque también hay una ley dentro de la Asamblea Nacional que se debe aprobar mañana en segunda discusión, la ley de extinción de dominio. Uh -huh. Mira, nosotros fuimos con nuestro presidente Nacional Ecarri a la fiscalía. El fiscal general ha sido bien diligente, entonces él por Twitter mantiene actualizado dos de la mañana y llegan los señores en las bragas naranjas chucutu ahí con sus sillitas con los lacitos como estilo salón de fiesta ajá él ha sido bien diligente en eso él ha sido diligente en mostrar unos videos en donde vimos bueno incautamos dos torres en las Mercedes las nuevas sabes que es la zona de lujo ahorita y de corrupción PDVSA y las Mercedes la cumbre de la corrupción ah bueno incautamos unos aviones Incautamos unas mansiones en el Country Club, el famoso caso del señor de seguridad que le puso la quinta 2020 porque uh -huh. fue el año en que la pegó y era, y era escolta de un, de un militar, eh, y un conjunto de cosas, pero no han sido diligentes y la propuesta del lápiz va en este sentido. Así como están informando qué es lo que se está incautando, vamos a la sociedad de peritos y que una terna de peritos pueda decir a cuánto equivalen dólares o en millones de dólares eso que se está incautando. ¿De cuánta plata estamos hablando? Porque aquí todo el mundo dice, nos robaron y no hay plata para pagarle a los maestros porque nos robaron. Ajá, ¿quiénes nos robaron? ¿Cuánto nos robaron? ¿Y qué vamos a hacer con los reales una vez que se recuperen? Entonces, sociedad de peritos, vamos a ver cuánto es lo que se está incautando, a cuánto equivale. Porque muchas veces dicen, bueno, la solución es que estos edificios ahora se van a construir allí hospitales o van a ser sedes para X o Y. Bueno, pero cada edificación o cada cosa tiene un propósito, así como el tema de los vehículos incautados. Eso sea. tiene que pasar una subasta pública. Que todos podamos ver y que sea una subasta pública, un hecho y un gesto de transparencia nacional, en donde se subaste públicamente esos bienes y que esa plata, al todo saber en cuánto se subastó, saber cuánta plata tenemos y que con eso podamos ir honrando a los maestros, a las enfermeras y a las abuelas. Yo quiero ver, el presidente de la República salió diciendo, entonces le dio a la Policía Nacional Bolivariana, Mustang GT, esos cuestan 40 mil dólares, Subaru... 45 mil dólares más o menos. Entonces, yo quiero ver, es que no me imagino, a unos funcionarios de la PNB a quienes va nuestra estima, respeto, consideración y abrazo, hermano, todo, a todos los funcionarios de la policía a nivel nacional, que están sin botas, que están sin uniformes y que están con pistolas, sin balas. Pero va a tener un Mustang. Ahora. Yo los quiero ver en un Mustang y los reto. Échenle pichón y métanse con el Mustang para la zona de F del 23 de enero. Suban para la cota 905, lleguen al 70 del valle o métanse en cualquier parte rural. Váyanse para Central Tacarigua y en Carabobo a ver cómo les va a ir con el Mustang, con el Subaru. No, vale, es que eso no tiene sentido. Es que es la falta de planificación una vez más. No es mejor agarrar esos bienes, subasta pública y decir recuperamos 70 mil y estos 70 mil los vamos a direccionar directo a este problema que tenemos. Transparencia que todos sepamos dónde están los reales y en qué se van a ejecutar. Ahora, con Gobierno la ley de extensión de dominio dentro de la Asamblea Nacional, que se busca? ¿No buscan justamente esto, que estos bienes incautados, manejar esos montos y que también la ciudadanía pueda conocer? Y que también dentro de la Asamblea Nacional se realicen interpelaciones a los responsables también de cada área para conocer cómo se están distribuyendo los recursos. Bueno, pero es que la Asamblea Nacional no necesita de otra ley para poder interpelar a un ministro o a cualquier persona, porque eso es parte de la función contralora que hoy tienen los diputados de la Asamblea Nacional, que no pero lo que hacen. Pero que no se ha hecho. No lo hacen porque no les da la gana. El diputado Cabello le respondía a Carre el otro día. Bueno, pero es que ya va, la propuesta que nosotros estamos haciendo en fiscalía es lo mismo que dice en el artículo 48, creo que es 48, 46, del proyecto de ley. Él no se leyó su propio proyecto de ley. ¿Qué estamos diciendo nosotros? No, vamos a, no lo dejemos a, a, a la libertad. No, no, no. Que esos recursos vayan para qué? Maestros, enfermeras y abuelos. Vamos a ponerlo hacia allá, porque ahí está la principal crisis. Ahí es donde estamos nosotros ahorita viendo el principal drama en cada sector popular, Rosa. Entonces aquí tienes un gobierno que dice: No es que a nosotros nos duele el pueblo, pero es que se olvidaron del pueblo y por eso es que terminaron esos aviones y en esas mansiones. Y el G4 igualito. Entonces vamos en verdad a meterle la mano y darle el espaldarazo a los venezolanos de a pie. Esta es una extraordinaria oportunidad para hacer un gobierno abierto y transparente. En especial a los abuelos que no tienen forma de cómo resolver, porque muchas veces, bueno, para todos en la situación es dramática. Pero, ¿cómo hace un abuelo eh, para resolver la vida? Que muchas veces lo que se dice bueno, es el momento del emprendimiento. Y bien, también hay que tener ese enfoque propositivo de buscar formas de generar recursos. Pero, ¿qué le dicen a un abuelito que ya está en la última etapa de su vida y que debería estar descansando y no buscando las formas de cómo cambiar una pastilla de atención por un ajo porque no la puede comprar o no puede hacerse los exámenes que le corresponden, ¿no? Que debería estar ya tranquilo en esta, en esta etapa de su vida. Mensaje a nuestros abuelos. Mira, son más de 3.5 millones de abuelos venezolanos. Yo soy un nieto venezolano. Yo sé lo que es la larga lista de medicamentos Ajá. para atender a, a un abuelo. Mi abuelo tiene 86 años, yo estoy a cargo de mi abuelo. Yo sé lo que es y el drama que uno sufre para conseguir las medicinas y para poderlas pagar. Claro. Entonces, imaginémonos cuántos abuelos... Es que la realidad social es tan dramática hoy, Rosa. ¿Tú sabes cuántos abuelos hoy están solos? Porque los 7 millones 100 mil venezolanos que por distintas razones tuvieron que cruzar nuestra frontera uh -huh. buscando un mejor futuro y secaron nuestros abuelos solos aquí, desamparados. ¿Cuántos abuelos hoy son papá y mamá? Mira, nos los dicen en hablan los maestros a cada rato. Que tienes a los abuelos atendiendo a los muchachitos y que lamentablemente hay una, hay una situación tan dramática que se está viendo ahorita en déficit de atención y en reacciones violentas de los niños venezolanos porque no tienen a sus papás y a sus mamás. Y en muchos casos papás y mamás que lamentablemente, y duele decirlo, pero es que lo hemos escuchado, que han abandonado a los chamos. Sí, muchos abuelos que se han quedado a cargo de los pequeños o niños que quedan solos porque los padres tienen que estar en tres, cuatro trabajos y muchas veces los educas una tablet si tienen internet o esto que también puede ser un peligro, un arma de doble filo. It.